pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Lo precioso y lo vil. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jeremías capítulo 15, verso 19. Desde hace un tiempo mi trabajo como restaurador de antigüedades se ha detenido. La pandemia no solo se ha llevado vida, sino también formas de vida. La restauración siempre fue para mí una pasión más que un trabajo. Pero todo tiene su tiempo, nos dice el libro del Eclesiastés en el capítulo 3. Y cuando llegas a una cierta edad, esa realidad se queda a vivir contigo. Pero como es habitual en el trato que Dios tiene con cada uno de nosotros, cuando parece que todo se va tiñendo de gris, es cuando nuevamente Él crea en nuestras vidas una nueva paleta de colores ajustada al tiempo en que vivimos. Y en esto estamos ahora, acostumbrándome a un nuevo quehacer y a un nuevo tiempo en el que prácticamente me paso el día entresacando lo precioso de lo vil. ¿Por qué digo esto? Pues porque desde hace unos meses estoy reciclando placas informáticas y procesadores para extraer el oro que contienen, por lo que los productos químicos, tales como ácidos, bases para neutralizarlos, los crisoles, los sopletes, le han tomado el relevo a las gubias, los formones, las lijas y los barnices. Lo cierto es que nunca se me pasó por la mente verme convertido en una suerte de galimpeiro urbano o alquimista del siglo XXI. Pero estamos en un tiempo en el que el reciclaje se impone en todas las facetas de la vida y nuestras propias vidas no están exentas de tener que enfrentarse a tal proceso. Y aquí estoy, armado de guantes, gafas, máscara antigás y enfrentándome al reto de, en lo material, entresacar lo precioso de lo vil. Todo esto me lleva a meditar en la forma en que Dios tiene de tratar con nosotros algunos asuntos. A ninguno nos resulta extraño vernos de cuando en cuando atravesando pruebas o tribulaciones en las que Dios nos lleva a comprender cuánto de nosotros mismos nos sobra y cuánto de Él verdaderamente hay en nuestras vidas. Si entresacar es lo precioso de lo vil. En verdad, es muy poco el oro que puedo sacar de una sola placa o de un solo procesador. Como inapreciable puede parecer lo precioso que de nuestras vidas sale a la luz después de un tiempo de prueba. Pero mi trabajo no se trata de extraer el oro de una sola placa o de un solo procesador, así como el propósito de Dios no es simplemente eliminar de nuestras vidas un poquito de acá o de allá. No, el propósito de Dios es hacer de nosotros un pueblo santo. De ahí que el camino que se nos presenta sea arduo y estrecho, en el que no serán pocas las pruebas y tribulaciones. El apóstol Pablo dijo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 7 y 8. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Filipenses capítulo 3, versos 12 y 13. A la luz de estas palabras, parece que Pablo también experimentaba en su vida el trato de Dios y sabía lo que era dejar atrás esas cosas que en nuestras vidas solo suponen un lastre, aunque sean cosas que en un principio nos puedan resultar agradables o incluso necesarias. Pero Dios se encarga, por un lado, de enseñarnos cuántas cosas superfluas se agarran a nuestra forma de vivir y, por otro, a hacerlas desaparecer, aliviando así nuestro equipaje de las cosas como las que Pablo llamó basura. Por lo tanto, debemos estar agradecidos a esos tratos y esas formas a las que Dios nos somete, entendiendo si aquello que hoy para mí es valioso Dios lo ve de la misma forma y me llevará a comprender si en verdad es valioso o se tornará basura. Lo precioso de lo vil. Qué rápido parece que pudiéramos diferenciarlo, ¿cierto? Pero si repasamos todas las etapas de nuestra vida, reconoceríamos cuánto maduraron nuestros entendimientos en cuanto a este asunto y cuán beneficiosos fuimos al recibir el Evangelio de Jesucristo, que cambió nuestras mentes, dándonos también un nuevo corazón y renovando nuestro espíritu. Si es que tú, que lees o escuchas esto, has recibido a Cristo como Señor y tu Salvador personal. Y si no es así, si aún no lo has recibido en tu vida y en tu corazón, yo te invito a que medites por un momento en tus más íntimas intenciones. Te invito a que seas íntimamente honesto contigo en cuanto a tus más ocultos pensamientos y contemples si en verdad hay o no vileza en tu corazón. Serás como mi boca. Sabiduría, justicia y bendiciones, entre otras bondades, son las que salen de la boca de Dios continuamente. Y eso desea Dios para ti. Y no solo lo desea, sino que te dice que así serás como su boca, si te esforzares en entresacar lo precioso de lo vil. Porque aunque tú no lo veas, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo entiendas, Dios pondrá cosas preciosas en ti que podrás ir descubriendo si le permites entrar en tu vida y tomar el control. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.